ser feliz. Muy buenos días, los saludo desde La Prosperidad. Hay una historia lindísima que habla sobre el trabajo en equipo. Dice que en cierta ocasión había un ratoncito que estaba en una finca y el ratoncito se asomó por la ventana y se dio cuenta que le estaban poniendo una trampa, obviamente una trampa para matarlo. El ratón asustado se fue corriendo y le dijo a la gallina: gallinita, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme a matar, a sacar esa trampa de la cocina. Y la respuesta de la gallina fue: suerte es que le deseo, pobre ratoncito, lo van a matar. Entonces el ratón asustado se fue y le dijo al cordero, le dijo: corderito, ayúdeme, ayúdeme a sacar esta trampa. Usted con una patica logra sacar la trampa y me salva. Y el cordero le dijo: a mí eso no me afecta, yo puedo caer en esa trampa y no me va a matar. Entonces el ratón dijo: la vaca, le voy a decir a la vaca, la vaca es mi amiga y estoy seguro que ella sí me va a ayudar. Se fue y le dijo: vaquita, míreme, me acaban de poner una trampa para ratón, ayúdeme a sacarla. Y la vaca le dijo: tengo pereza, ratoncito, ahorita más tarde voy y lo ayudo. Pero la vaca realmente nunca fue a ayudar al pobre ratón. Esa noche el ratón se fue a dormir a la casa del vecino. A la 1:30 de la mañana, ¡pum!, cayó algo en la trampa. La señora de la casa, que era la que había puesto la trampa, no se dio cuenta. O sea, ella iba tan emocionada porque había matado al ratón y no se dio cuenta que en lugar del ratón había una serpiente atrapada por la cola. La señora se acercó y obviamente ¡pah!, la mordió la serpiente, bien venenosa. ¡Ay, mi amor, auxilio, auxilio! ¿Qué hacemos? Vamos donde el médico. Llegaron donde el doctor y el médico le dijo, le aplicó el antídoto y le dijo que bueno, que regresaran a la casa. La señora regresó con demasiada fiebre. Entonces llamaron al médico y le preguntaron que qué remedio casero servía para bajar la fiebre. El médico les dijo que algo muy bueno era un caldito de gallina bien caliente. ¿A quién mataron primero? Muerta la gallina. La señora siguió enferma y como estaba tan débil, el médico le dijo que tenían que darle bastante carne, proteínas. Entonces tuvieron que matar al cordero para alimentar a la señora. A fin de cuentas, la señora se murió. Y como vino tanta gente al entierro, tuvieron que matar a la vaca para alimentar a todos los vecinos. Esta es una historia muy linda que refiere a que tenemos que cuidar al ratoncito de la empresa. Muchas veces vemos al ratón, a la persona que tiene el trabajo más sencillo y lo dejamos como aparte. Así tú seas la vaca, tienes que ayudar a todos los demás para que la compañía y tu empresa sea la número uno donde está. Espero que esta historia nos sirva muchísimo para aprender a trabajar en equipo. Cuidémonos todos la espalda en lugar de ir a clavar el puñal. Ayudémonos y ayudemos a ese ratoncito de la empresa. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso día.